nombre es Tomás, Tomás Freites, tengo 25 años, nací en Barranquilla en 1989. Tengo alrededor de unos 2-3 años en el ejercicio de la escritura del guión audiovisual. Digamos que la universidad te permite tener un contacto más humano con el proceso educativo. No es tanto ir a la cátedra, ir a dar la clase, sino que también te vincula con procesos, estás más al tanto de qué le interesa al estudiante, qué tiene que aprender el estudiante y qué otras metodologías educativas se pueden abordar. Bueno, actualmente soy trabajando dentro de la CUN como docente de gestión del Departamento de Medios y tengo a cargo todas las asignaturas del área de guión, escritura audiovisual, guión y storyboard y guiones y libretos. Y aparte también estoy dando una electiva que también tienen los de comunicación social que se llama apreciación audiovisual. Parte de estar apoyando cualquier cantidad de procesos que se llevan a cabo dentro del programa de medios. Cuando no estoy trabajando en la CUN, me gusta mucho pasar mucho tiempo solo. Leo mucha literatura, sobre todo cuentos. Los cuentos son una herramienta muy chévere para aprender a contar historias muy cortas, con pocos personajes, con pocas locaciones. También pues veo mucho cine local, sobre todo hay que saber qué se está haciendo acá en Colombia para poder hacer algo de servicio. Y sobre todo mucho cine, muy buen cine y mucha televisión. Es muy importante porque son dos lenguajes completamente diferentes. Cuando estaba en la universidad, en alguna ocasión, en un semestre de realización, tenía lo que para mí era el guión perfecto. El asunto fue que el montaje fue un desastre. La historia no funcionaba, sacamos una pésima nota y por mucho buen guión que tuviéramos, la historia no sirvió para nada. El estudiante de la CUN es muy dado a aprender, pero no es tanto aprender por conocimiento puro, sino también es interesado en poner en práctica lo que sabe, salir a la calle, salir a buscar las cosas, no que las cosas lleguen a él, sino él ir a por las cosas. Miren, definitivamente los negocios ya no solamente se mueven por publicidad normal, las redes sociales han tomado mucha fuerza y el mercado audiovisual nunca tiene una época mala, nunca está la gente de medios audiovisuales desocupada. La CUN es consciente que la gente tiene otras actividades que hacer aparte del estudio, ¿sí? Entonces, aquí la universidad no solo te permite estudiar por ciclos propedéuticos y le interesa mucho que cualquier persona pueda acceder a la educación, no solo por los préstamos, sino por la flexibilidad horaria que tiene. El consejo que yo le doy a los estudiantes de medios de la CUN es que si van a hacer algo, lo hagan con pasión y lo hagan por convicción. La vida sin dificultad y sin obstáculos es muy aburrida. Si a uno no le pasa nada malo en la vida de uno es muy cotidiana. De esa misma forma es el cine. El cine es igualito a la vida. El cine sin dificultad no tiene ninguna gracia.